Nosotros estamos instalados justo sobre la, sobre la calle Italia. Lo ¿no es cierto, este era un, un anhelo que pedían los vecinos, tanto de Sueños Compartidos como de los de los, eh, del barrio Tupac, digamos, porque era un sector donde los días de lluvia no se podía transitar. Eh, era muy rebaloso, digamos, el, el, el la calle. Entonces, bueno, hemos tenido, tomado la determinación de... De venir y ripiar. En realidad, este ripio eh, lo transportó eh, el grupo Amaru, ¿no es cierto? Eh, ha transportado ripio, por supuesto, con el cupo que le dio la municipalidad y también la municipalidad aportó el, 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 el apagó, apagó, el transporte del ripio. Ellos, eh, con autorización, por supuesto, del, del señor intendente y del secretario de Gobierno, ellos tuvieron un... Eh, tenían una copia acá, así que bueno, esta copio se, se, eh, lo hemos eh, sacado de aquí este ripio, ¿no es cierto? Y se ha, eh, se ha eh, ripiado prácticamente, no digo, pero más o menos un 60% de lo que es las calles de, del barrio Tupac. En este, en este sector eh, también hemos sacado algo de ripio, de ripio del acopio que tenían ellos, ¿no es cierto? Y también nosotros, la municipalidad, ha aportado desde su acopio. Eh, también ha transportado prácticamente un equipo y medio acá para poder cerrar lo que es este tramo. Entonces, lo, la. Eh, la gente de, de Tupac, digamos, tiene, tiene salida, digamos, salida y entrada, digamos, con ripio. Lo que sí nos está quedando pendiente a nosotros es la calle Formosa, que es por donde ellos transitan, que está, realmente están en pésimas condiciones. Pero también eh, estoy viendo, porque estoy viendo que la máquina, la excavadora de, de la empresa Alegre. Eh, está viniendo haciendo un canal tipo canal digamos por, por uno de los costados de una de las cunetas digamos de, de la calle formosa que tengo que ver eh, pero vamos eh, en realidad en esa calle hay que reconstruir hay que levantarla hay que compactarla y por supuesto ponerle ripio también para que todo este sector pueda salir por ese por ese lugar eh, acá han transportado, transportado eh, prácticamente eh, ...siete, ocho equipos del, de, de, del grupo Tupac, ¿no es cierto?... Eh, ...que ha dejado en su depósito... ...y después nosotros para poder concretar esto... ...hemos traído aproximadamente un equipo y medio... ...para poder concretar lo que es la calle Italia... Eh, ...estamos trabajando también con, el, el, con los muchachos... De ...que están desmalezando, que están desmalezando eh, la ciudad... Eh, ...pero principalmente quería hacer una, una acotación... ...que es en, el, en la Quinta Martínez, digamos que había... Un, Solicitud de los vecinos, ahí del barrio usurpado y todos esos vecinos que están ahí, que estaban, los pastos estaban muy altos, muy arriba. Y bueno, y ahí tuvimos que poner un tractor con desmalezadero en principio para lo que es la parte más grande y lo que es la parte de, de banquina se lo hizo con, con motoguadaña. También eh, decir que en estos momentos se está desmalezando el... el la residencia eh, geriátrica, sí, eh, bueno, para mí el antiguo eh, asilo de ancianos. Este, bueno, también se está emalezando en ese sector. Eh, tengamos en cuenta que también eh, el día de ayer a la noche eh, los muchachos de que andan en el tema de la luz también pudieron colocar las luminarias que estaban que estaban haciendo falta para que ese sector esté bien iluminado. Así que yo creo que eh, en las imágenes se van a poder ver que está, está bien presentable nuestro, nuestro nuestra residencia. En el, en el barrio Tupac 1 también se ha realizado la totalidad de lo que rodea, digamos, eh, ese barrio con ripio. También ese ripio lo transportó la, la, misma, el mismo, la misma agrupación, ¿no es cierto?, donde nosotros hemos aportado la moto niveladora para, para poder hacer la distribución del ripio y que eso quede bien. También eh, hemos puesto el compactador, todo eso, como, como lo hacemos en todos lados.